quiero que en Holanda los que consumen el aceite de palma africana que se den de cuenta que el aceite que ellos consumen es el sudor de nuestro cada día aquí en Colombia para traer el pan a nuestra familia que muchas veces nos queda difícil. Ser sindicalista, además de en este país, en esta zona, es muy difícil. O luchas y te mueres peleando, o te mueres de hambre. Nosotros tenemos varias cosas que le estamos trabajando y es por medio de, a veces, de diálogo, pero cuando no se dan los diálogos nos toca hacer denuncia para poder mitigar el riesgo que hay en las plantas tractoras, porque allí hay mucho riesgo. Es una planta que tiene 55 años, es una planta obsoleta y el riesgo es permanente. Pero un mes no, las vacaciones son 15 días hábiles. Señor Jairo, buenas tardes. ¿Cómo ha seguido su accidente? Usted casi pierde esa mano, ¿no? Señor. ¿Usted le cogieron cuántos puntos ahí? 60 puntos. 60 puntos. Fue a las 3 de la mañana. Ese día teníamos supuestamente los cumpleaños de la empresa. Y la empresa nos mandó a trabajar ese día, por la noche, para no perder tiempo. Y estaba barriendo. Cuando estaba barriendo me resbalé y me caí. Cuando caí puse la mano alrededor del sifín. El chifín estaba en movimiento. Estaba en movimiento, claro, trabajando. Del cansancio, sí, lo que lo cogió y lo... Sí, tenía mucho sueño yo y... Casi pierde la mano. Casi, sí. Esto, cualquier cosa que podamos hacer desde la organización sindical, usted sabe, no dude, para eso estamos. En el 2013 la empresa radicó una solicitud para un despido colectivo de los trabajadores, en el cual estábamos incluidos todos los trabajadores enfermos. El objetivo de la empresa es no tener trabajadores enfermos. Ella nos lo ha manifestado abiertamente, que son un costo, ya se le vuelven una carga. Después de 3 años, logramos, por medio de una convención colectiva, una negociación, ingresar a 95 compañeros a la empresa y los reconociera como trabajadores suyos. Hoy en día ellos están directos ya con la empresa. Aida, buenas tardes. Buenas ¿Cómo tardes, está? Muy bien, gracias. Aida, usted, su trabajo es polinización. Es una labor dura, claro, pesada, sí, para usted como mujer. ¿Por qué no usa el tapabocas? Porque la temperatura está muy alta. Pero usted es consciente de que este polvo le afecta a los pulmones, ¿cierto? Sí, claro. ¿Ya? Entonces ahí tenemos que protegernos en ese tema. Pero si uno se pone el tapabocas con esta temperatura, uno se llena de agua, ¿eh? Y tiene que estar baje y escurra baje y eso. Entonces se le dificulta a uno porque uno pierde más tiempo. Y aquí, no puede mantener el ritmo de trabajo. Ajá, y aquí la idea es de entrar y darle hasta que termine y después sí sentarse, porque aquí no le da tiempo a uno de sentarse. Que si uno se sienta, pues pierde tiempo y no es capaz de terminar. Oh, ¿qué peligros o qué riesgos representa? Esto es una dificultad. Es un riesgo, es un peligro, porque ahí se puede esconder una serpiente y a la hora que uno va pendiente a dónde va a pisar, simplemente va pendiente a la mata. Mata. ¿Se ha encontrado con serpiente? Sí, claro. Se ha encontrado con serpiente. Cuando uno se enferma, uno tiene dos castigos. Uno, la enfermedad, y otro, la desmejora salarial, porque... Usted no tiene derecho a horas extras, no tiene derecho a recargos nocturnos, solamente lo limitan a trabajar 8 horas. Entonces el ingreso se ve desmejorado. Y eso afecta el tercer problema, que es lo familiar, porque entonces empieza a tener problemas también
en la casa. Y la gente escasamente le está alcanzando para comer y no tienen una calidad de vida como merecería un trabajador. Este es el trabajo que hice yo durante 22 años. Corte y recolección de fruto. ¿Ya? Me dejó como lesiones, manguito rotador y epicóndolo y problemas de columna. Porque acá esto es un trabajo repetitivo, ¿sí? Me encontraba cosechando, cortando, haciendo mi labor. A lo que fui a dar el palinazo, sentí el dolor. Y desde ahí para acá he venido con problemas de salud en el hombro. Y la empresa viene y me saca de mi labor. Y me manda para un trabajo donde ella paga un salario fijo, que es de 27 mil pesos. Y no me quiere pagar lo que yo me ganaba cuando me accidenté en la labor que yo venía haciendo. Cuando estaba bueno en mi función, me ganaba aproximadamente 900 mil pesos. Ahora que ellos me reubicaron, me gano el mero 420 mil. Buenas. ¿Cómo le fueron a los pelados hoy en el colegio? ¿Le fueron bien? Un poquito mal. Mauricio fue que me tuvo que ir a la calle. Mi sueño es tener una casita, pues así como la tiene el vecino, pues ahí llevo tengo unos bloques y pues esa fue mi ilusión. Hablé con mi señora y le dije que pues echar para adelante y poco a poco iba haciendo las cosas, pero ahora que caí en esto, pues las ilusiones se me fueron a pique, porque yo cómo puedo hacerme ilusión si lo que estoy ganando no me alcanza para comer. Todo esto es una constante lucha para tratar de sobrevivir en el tiempo. Nosotros pues nos rebuscamos por ahí vendiendo ropa, vendimos agua, tenemos gallinas y vendemos huevos para suplir una necesidad de paso, no un proyecto productivo que se vuelva sostenible. Ser sindicalista, además de en este país, en esta zona, es muy difícil porque nos ha tocado ir a enterrar compañeros que nos han matado. Vamos, los enterramos y tenemos que seguir nuevamente en la lucha. ¿Cómo ha influenciado toda la violencia? No. Impotencia.